hermosa, mis hermosos, buenos días, feliz martes. Ya, es que estamos pidiendo el Uber porque vamos a ir a pagar el predial. Y también vamos a ir a Coppel. El predial porque no ha llegado el recibo, lo quise pagar por internet, pero me pide el folio y el folio solamente viene en el recibo. O sea, no entendí. Y vamos a ir a Coppel también para comprar. Es el maridín que no. Ven, para que saludes. No alcanzamos, yo creo. Sí, claro que sí alcanzamos. Ahí está el maridín. Hola. Su bola. Vamos a ir a comprar la cómoda. Y vamos a comprar. Quiero comprar un silloncito también para la recámara. Y quiero comprar una silla, si quiero comprar una televisión. Se queda viendo el maridín así de... ¿Mm? No, nada más quiero comprar la cómoda. Bueno, ya se los había comentado en otros videos. Y quiero comprar también como un silloncito. Es como tipo silla, silloncito, más o menos. Y pues ya los tengo en la mira, ya sé cuáles son. Bueno, más o menos. bueno, sí, ya sé cuáles son, nada más que no tengo el SKU del sillón. Lo iba a revisar ahorita en la computadora que lo vi en la noche y se me olvidó ahorita. Pero ahí está, están en exhibición, los he visto. Y ya de ahí ya nos venimos para la casa. A ver también qué vemos con cositas de decoración. Oigan. Ya me siento mucho mejor. Me estuvieron dejando comentarios muy bonitos en el video donde les platiqué que me sentía mal, que estaba un poquito enferma del estómago. Y pues de lo otro que les había platicado, también de que iba a estar con terapia psicológica. Me siento muy bien, me siento muy motivada, me siento muy tranquila. Tengo la segunda sesión para la próxima semana. La programé para el miércoles y me dejaron tarea. pero pues eso hay que irlo haciendo poco a poco. El maridín también está tomando terapia y también está puso cara así de está tomando terapia y también está en citas con pues ahí ven al maridín en el reflejo de la... No, no te ves. Ahora sí. Ahí se ve el reflejo del espejo. Está tomando terapia y también está tomando... ¿cómo se llama? Con la nutrióloga también. Estamos viendo eso. Y bueno, ahorita estamos tomando el Uber. Bueno, no estamos tomando el Uber. Estamos pidiendo el Uber. Yo voy a llegar. ¿Cuánto tiempo falta? 100 metros. Bueno, ahorita las veo. Oigan, ya estamos aquí en Coppel. Oh, estoy toda brillosa. Y acá está el maridín. Vamos a buscar la cómoda. Pero creo que no hay. O sea, en exhibición, pues. ¿Vienes? ¿Te quedas? Para que la veas. Entonces vamos a buscar la cómoda. Pero creo que están todavía las que yo les había mostrado la vez pasada, que es esta. Es esta la que les había mostrado, pero no, o sea, la que yo me quiero llevar no es esta. Es... No, tampoco es esta otra. No está. No está, no está. Pero... A lo mejor y pudiera solamente comprar una de estas para los cajones. Mira, a ti te convendría una de estas, una cajonera. ¿No? ¿Pero dónde? Para el otro cuarto. Para que guardes aquí tu ropa interior. Ah, pues sí. Yo creo que me voy a poner el audífono porque seguramente no se va a escuchar. ¿Me lo agarras? Sí. Ya, ahora sí, ya me puse. Pero hay mucha música. Bueno, vamos a buscar la que les digo. Ahí se quedó el maridín. Eso es lo que siempre hace el maridín.
Vean, también están estas, que tiene una puertita aquí, pero yo necesito que tenga más cajones. Y vean, es más o menos, bueno, no más o menos, es de este modelo, el modelo Moby, y va a ser así en este color. Este es un ropero. Vean, déjenme poner la cámara al revés para que puedan verlo. Aquí está este ropero. Este es el modelo Moby, que es el que yo les he comentado, que me encanta muchísimo este. Este es súper fácil, súper, súper fácil de limpiar. Vean. Y tiene cajones abajo, tiene aquí un espejo. Este es un espejo. Y acá está otro para colgar ropa. Y los cajones aquí abajo están bastante grandes. Vean el espacio tan grande de los cajones. Este está bastante bueno. Pero bueno, se los quise mostrar. Pero esto no es lo que estamos buscando. Oigan, quiero que vean lo que acabo de encontrar aquí. Este set de cuadros. Vienen dos piezas, vean. Y es en color dorado. Tiene esto. Y es justo lo que estoy buscando. Y cuesta 900 pesos. Aquí les dejo la información, aquí está el código. Y también está este otro cuadro, que también les digo que ando buscando lo dorado. Vean, pero este no tiene precio. Apenas le están poniendo los precios, porque es lo que estaba buscando. Y vean este espejo enorme, enorme. 1500 pesos, acá está el código, y mide 1 metro por 2.5. pero vean, este sí está grande, grande, grande. Pero bueno, ya me vine para acá. Vean este, vean qué bonito está este también. Ay, qué bonito, pero no es acá donde queremos venir. Acá el viernes vamos a venir a grabar. Pero es que vi este que venía para acá, y yo dije, yo quiero ver este. Vamos a pedirle ayuda al Maridín para que nos ayude a sacarlo. Vean, así es. ¿Lo puedes poner parado? ¿Para dónde? Vertical. ¿Pero para dónde? ¿Vertical? ¿Sí? ¿Así? Uno al revés. Vean, se puede poner así o se puede poner acostado, y vienen dos piezas. Como ven, me gustó. Está bastante, bastante bonito. Oigan, ya encontré el que me quiero llevar. Es esta sillita. Esta la quiero para la recámara, para ponerla frente al tocador. O sea, que no sea tan pesado. Porque había visto yo este, que también me gusta. Este es el precio. 3400. Acá está el código. Y este es el que yo había visto, me gusta, pero para estarlo moviendo ahí de un lado a otro, me conviene mejor esta, que es como una tipo sillita, silla, silloncito. Está en 2000 pesos y aquí está el código. Esta es la que me voy a llevar, y voy a preguntar si está la cómoda, pero sí, si les interesa, pues está este, pero yo me voy a llevar este. Oigan, estamos aquí en Vips, venimos a desayunar, comer. Acá está el Maridín. Estamos viendo qué pedir. Yo ya sé, a mí casi siempre pido de este, que son los molletes, me encantan muchísimo. Entonces, eso es lo que voy a estar pidiendo, pero el Maridín no sé qué es lo que va a pedir. ¿Papuchino? Gracias. Yo me pedí un café americano, pero está caliente. Yo creo que hubiera pedido una limonada. Yo creo que iba a pedir una limonada. Yo voy a pedir unos molletes, porque es el menú que nos dieron de desayuno. Tenemos mucha hambre. Ya compré la cómoda, compré la sillita que les mostré. Llegan mañana, entonces tengo que mover ahí todo ese espacio para que puedan subir los muebles.
y ya quedé listo mañana. Entonces está súper porque pues ya al día siguiente lo entregan. ¡Ay, mi regalo del 14 de febrero! ¡Ay! El marido fue el que compró la silla, bueno, el silloncito. ¡Ay, mi regalo del 14 de febrero no me lo va a cobrar! ¡Ay! Mi regalo del 14 de febrero no me lo va a cobrar. Es que él es el que compró, bueno, pagó el silloncito y yo compré la cómoda. Pero le dije al marido, préstame, porque ya estoy en las penurias y en las penumbras. Bueno, entonces, pues ya mañana lo entregan. Dice al marido que sí, que está bien, que es mi regalo del 14 de febrero, que no me preocupe, que él me ama mucho y que no me lo va a cobrar. Bueno, ok, pues vamos a pedir y pues ahorita las veo. Yo creo que ya las voy a grabar hasta que lleguemos a la casa y ahí les platico. Y por cierto, quiero hacer una modificación en la sala que una de ustedes me dijo, y quiero hacer la prueba porque quiero volver a poner mi plantita ahí. Entonces vamos a hacer ahí como una modificación en la sala, pero yo creo que ya les grabo cuando llegué a la casa. Oigan, 3000 horas más tarde. Llegamos a la casa hace rato, hace un buen rato. Estoy toda despeinada, vean nada más, como dice Nadie, en la destrucción total. Estaba moviendo muebles, bueno, ya moví el mueble de la televisión, moví la televisión, la puse como del lado de mi oficina, porque la televisión se va a quedar por mientras ahí en la, en la recámara. Y el mueble que estaba, pues donde teníamos la televisión, ese también se va a quedar provisionalmente ahí en mi oficina. No sé dónde lo voy a poner. La verdad es que no combina ese mueble con ningún lado. Entonces vamos a ver dónde podemos poner ese mueble. Igual se queda en mi oficina para que yo ponga ahí encima cosas. Estoy aquí en la sala. Estuve como poniendo cosas de este lado, porque va a pasar ahorita el camión de la basura y quiero regalarles un mueble. Bueno, que se lo lleven, mejor dicho, porque vender ese mueble realmente no. Ay, está pasando un camión y se escucha feo. Se escucha feo. Es un mueble, ustedes lo conocen, es un mueble blanco que yo les había platicado. Se me cayó una uña, por cierto. Que yo les había platicado en mi canal principal, en mi canal de decoración, les había platicado que ese lo tengo desde hace como unos 27 años, 28, 30, aproximadamente por ahí. Este mueble ha andado en varias casas y ha sido multifuncional para un lado, para el otro, para el otro, para el otro. Y recientemente lo tenía, bueno, pues es que recientemente también lo he puesto en ha sido multifunción, lo he tenido en un lado, lo he tenido en otro. Primero estuvo bueno, ahí es donde yo les grabé en alguna ocasión hace como unos 2-3 años una idea de decoración de área del café. O sea, de hecho pinté ese mueble. Déjenme enseñárselos para que vean. Es este mueble, este de aquí. Entonces quiero que se lleven este mueble y a ver si se llevan este de acá. Ese está ya, o sea, ni como para venderlos, ni como para venderlo tampoco. Más como para fierro viejo. Pero no pasa, y cuando pasa digo, ya va a pasar, y no pasa por aquí. O sea, no coincidimos, pues. Entonces digo, ay no, ya mejor que se lo lleve los de la basura. Probablemente algún muchacho del camión de la basura le va a interesar y se lo va a quedar seguramente. O sea, el que sabe de carpintería, porque aparte está súper, súper, súper dañada la madera. Me va a costar más caro yo repararlo que a lo mejor le sirva a otra persona. Y aparte, pues ya no es un estilo que yo utilice. De hecho, era un mueble, bueno, este que les estoy diciendo, no del blanco, sino de este. Tenía una máquina de coser adentro. De hecho, era un mueble de esas viejitos de máquina de coser.
ya no tiene la máquina de coser, esa yo la se la doné a una persona que lo necesitaba, nada más necesitaba la pura máquina de coser. Y el mueble pues no lo quiso. Entonces yo se lo doné a esa persona hace como, pues sí, como unos 3 años más o menos, y me quedé con el mueble pensando en que en algún momento de la vida yo lo iba a mandar a pintar, lo iba a mandar a reparar, pero nada más está ahí y no lo hago. Y no lo hago porque realmente ya no es un estilo que yo quiera tener. Y no, 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 ya no lo quiero tener. Entonces, más me está haciendo espacio aquí, que era el que uno de los tantas cosas que yo tenía debajo de la escalera. Entonces, ya mejor que se lo lleven. A ver si sí les cabe ahorita llevárselo, si no, seguramente mañana temprano vienen por él. O si me dicen que no, pues bueno, ya tendré que tratar de coincidir con el del fierro viejo para que se lo lleve. Bueno, es eso. Voy a bajar el sillón, un sillón que igual las personas que me siguen casi de mis inicios de aquí de YouTube han visto ese sillón. Estuvo de hecho aquí, de este lado. Aquí estuvo. Ese sillón lo tenía yo aquí cuando yo en aquel entonces. Mi sala era ese sillón, una mesita que reutilicé de un mueble que tenía una televisión de bulbos, que la utilizaba, bueno, le quitamos la televisión de bulbos y ya nada más me quedé con la mesita de abajo y esa la utilizaba como mesa de centro y dos sillas de comedor. Esa era mi sala. ¿Quién me sigue desde aquel entonces? ¿Quién recuerda esa decoración? A ver si tengo por aquí una foto y se las muestro para que más o menos vean las personitas nuevas que me siguen tanto en mi canal de decoración y en mi canal aquí de vlogs. Entonces, pero ahí sí necesito que el marín me ayude. O sea, igual la puedo bajar, pero saben que ya estoy muy cansada. Ya estar moviendo muebles para aquí, para allá. Hay ese espacio para traerme de este lado el aro de luz, el tripié, la silla. Por cierto, llegó mi despensa. Fue muy poquita la despensa. Fue jamón, queso, jitomate, cebolla, chile. O sea, lo básico. Y también estuve viendo esta canasta. Esta canasta allí ya la había pedido. De hecho, de esto tengo otra, que la tengo en el mueble de la mini sala, y me pedí otra, pero me confundí porque yo había pedido esa vez otras más pequeñas. Esta sí está bastante, bastante grande y está en liquidación. Su precio normal era 235, pero ahorita está en 179.03. Está en su primera liquidación, por si ustedes la quieren conseguir. Está muy bonita, vean qué hermosa está. Me encantó, está bastante, bastante bonita. Y esta la voy a tener aquí abajo del mueble este de la mesa de centro para poner, no sé, los accesorios de la vela, controles de las velas de pilas de los faroles y no sé, alguna que otra cosita, por ejemplo, cuando uno utilice los libros, no sé, cosas que yo vaya a guardar ahí, ahí me va a servir para guardar todo eso. Ahorita ya no estoy esperando que pase el camión de la basura. Está como a media cuadra de allá para acá. Se va a tardar un poquito, yo creo, porque pues desde que les empecé a grabar hace 7 minutos, pues no ha pasado. Oiga, también me compré un gel de cejas. Me lo puse. Ah, sí, sí, sí la deja ¿cómo se llama? Porque me la hice como hacia arriba, como que me la peiné hacia arriba. Y parece que sí funciona. Bueno, aparte de que ya traía yo maquillada la ceja. ¿Cómo ven? Bueno, aparte de que esto brillosito es pues de los productos de skincare que. Bueno, no. Del protector solar. Ay, no, mi cara en la destrucción. Vean nada más cómo estoy, vean. Ay, Dios santísimo, como dice nadie en la destrucción. Ay, no, 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 ya que les digo. Bueno, voy a esperar a que pase el camión de la basura. No estoy segura si hasta aquí les voy a dejar el vlog o les grabé todavía mañana, porque pues mañana ya es cuando traen los muebles. No sé si esa parte del vlog vaya a integrarla
integrarlo en este. No lo sé. Si sí, pues bueno, ya lo estarán viendo. Si no, hasta aquí despido este vlog. Lo que les dije hace rato que iba a hacer aquí en la sala, yo no lo voy a poder hacer, mis hermosos, ya mañana. Mañana se los prometo que sí, sí se los muestro. Seguramente, si es que yo les voy a seguir si es que va a continuar el vlog, pues ya lo van a ver en un ratito, o sea, en unos minutos. Y si no, pues ya se los grabo para el próximo vlog. De poner, una de ustedes me dio la idea, y la traigo en la mente, de poner este mueblecito en la esquina de acá. La mesita lateral, ponerla acá. Y ponerlo un poquito más hacia acá. Y la plantita ponerla acá. No sé cómo se vaya a ver. Esa idea una de ustedes me la dio. No me acuerdo el nombre de mi hermosa. Si encuentro el comentario lo voy a estar dejando aquí. Pero sí es una buena idea. Es una buena idea. Digo, así como está ahorita, la verdad es que no está tan mal. La verdad es que sí me gusta. Me gusta cómo se ve. Todo así blanco, los muebles blancos y todo. Pero vamos a probar esta idea de poner la plantita acá y el mueble escalonado acá en la esquina. Vamos a ver cómo se ve. Y si sí me gusta, pues lo dejamos así. Porque sí, de pronto como que sí llego a extrañar mi plantita. La verdad es que amo mi plantita. Y de hecho estoy pensando, bueno, amo mi plantita. También me gusta cómo se ve allá en el comedor. Si yo llego a conseguir otra plantita, quiero como que sea una planta un poquito más delgada, no tan frondosa, y ponerla aquí. Como una tipo, es que he visto como de olivo. Ay, yo ya estaba despidiendo el blog, ¿verdad? Ay, no. Bueno, sí, quiero conseguir otra plantita como tipo de olivo, creo que así se llama. Pero también he visto otras que se ven bastante bonitas. Les voy a dejar aquí las fotos. Las he visto en Amazon. Pero también en Coppel he visto unas muy bonitas. Pero no sé todavía. Todavía no sé. Así que vamos a estar viendo qué onda. Vamos a estar viendo qué rollo. Creo que ya va a pasar el camión de la basura. Entonces, mis hermosos, pues si termino el vlog aquí. Aquí me despido, cuídense mucho, muchísimas gracias por todo su cariño, por todo su apoyo, por sus mensajitos, por su me gusta, denle me gusta por supuesto a este videito, a este vlog, yo los veo y las veo en el próximo vlog, cuídense mucho, les mando muchos besitos, bye.